¡Qué vergüenza me da! Mostró la hilacha a la señora. Yanina Latorre se animó a meterse con. Yanina Latorre tiene una característica que suele faltar en la televisión, sinceridad, donde otros prefieren callarse la boca y ser políticamente correctos. Ella dice exactamente lo que piensa, sin omitir ningún detalle. Obviamente, es difícil soportar la presión de confrontar con gran cantidad de famosos, pero ella puede hacerlo por un motivo muy simple. Tiene una gran personalidad y una seguridad de la cual carecen otros panelistas. De hecho, además de brillar en el programa de Ángel de Brito, Yanina se mantiene activa en sus redes sociales, donde no se priva de lanzar frases muy pero muy picantes, como estas, donde destrozó a su compañera de panel Nekki Galotti, mujer de Bartolomé Mitre, es decir, una de las mujeres más importantes de Argentina. No soporto a las panelistas que calientan sillas y cobran un sueldo. No traen data, no laburan, no opinan. Uf. Estamos rodeadas de panelistas que laburan de favor. Es tremendo. Para victimizarse y quedar bien con tal todo esto. Para Nekita, la reina de la victimización, dormir en un cuarto de servicio es indigno. ¡Qué vergüenza me da! Mostró la hilacha a la señora.